Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. ¡Guau! Paren las rotativas. ¿Qué? Parece que el viejo Charlie el Encantador tiene un asuntillo pendiente. ¿Que si se pelea? Dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. Vamos allá. Dime algo, abuelo. ¿Ni de ese pie? ¿Yo iban más? Entonces, ¿me tocará el premio gordo? O sea, darme a la buena vida. ¿Parece un pez? Ni de Taifu, que no la hizo Ren He Fangxiang. Tan si. Tan che yang de Feng Chui Lai. Si Wang He Eun, Kending Hui Sui Chi Lai. ¿Condena? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? Tío, déjame probar. ¿En serio? ¿Tienes agallas? ¿Ni no pini de ponyo dado gan hao ma yong shi? ¿Pelear? Claro. ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta. Voy a intentarlo. Genial. Mira quién es el maestro karateka ahora. Lo sabía. Oye, Chuck, mejor vamos al barco. No quiero quedarme en tierra. Venga, solo una pregunta más. Tenemos que volver ya. ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega de carga 2!
este al ala médica inmediatamente. Mete al otro en el calabozo y que no salga de ahí. ¡Hey, Charlie! ¿Lo has pasado bien? ¡Sácame de aquí ya! ¿Pero qué diablos pasa? Oigo aviones y disparos. ¿Y yo? Encontré un cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos de aquí. Thank you.
Básicamente es eso. Charlie, ayuda. Joder, no. Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. ¿Otro fiambre? ¡Oh, mierda! Buckley. La última vez que lo vi en el comedor estaba lozano como una rosa. Pobre cabrón. Esto... ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? ¿Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos? Tienes pinta de ser un desastre con patas, Chuck. No soy el único. Genial. ¿Qué compañía? Vamos a cubierta. Sí. Vale. ¿Vale? Sí. Chuck. ¿Has visto a ese niño? No. ¿Te encuentras bien? Charlie, ven aquí. Dios, no. ¡Charlie!
alguien ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? ¡Oh, vamos! ¡Vamos, joder! ¿Qué coño es eso? Won't you spare me over till another Hola. Este es mi repositorio. Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio. Avaricia y belleza. Vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral. Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto. ¿No? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás.
Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Sí, más o menos. Da... ¿Qué, qué? Corte ir a clase solo. Lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano. ¡Cuidado! Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, ¿cómo lo digo? Forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. ¿En serio? ¿Que me dejas? Pensaba que estaba invitado. Julia quería que vinieras. ¿Julia? ¿En serio? Sí, tío. Quería que vinieras. Y yo demostrarle que molas, pero no molas. Finge al menos. ¿Capisci? Bueno, tío. Llega la caballería. Guay. Perdona que esté de morros. Es que... estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y, tío, la relación a distancia con Julia es duro. No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí, justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye. ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre terminar medicina? No, pero es una decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Tú verás. Si está bien, lo sabrás. ¡Hola! Oh, perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita, que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad. Mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. ¿Piensas en...? Tío,
¿Te apetece una birra? Cada segundo. Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho mil. Sí. Genial. Mola. Me encanta la cerveza. Oye, tu equipo era mucho mejor. Lo siento, colega, esa excusa no se la creo. Vamos, Radical. Vas a toda popa. Es Mecha. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? ¡Genial! Hay que desflorarte. Iré con cuidado. Sí. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Tus deseos son órdenes. Eso es, échalo todo. Sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí, me vendría bien. Madre. Veamos esas fotos buenas. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos, por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para darse un baño. Brad lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Mira, la gente pensará que lo encontramos buceando, ¿vale? ¿Qué más da? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara, a ver si hay algo útil. Oído, buzo. ¿Deberías hablar con tu hermano? ¿Qué tal? Casi todo listo para salir. ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. Sí, lo sé. Pero vamos con calma. ¿Calma? ¿Por qué?
No sirve de nada enemistarse. Te juro que si sigue poniéndome trabas para bucear, se acabó. Llegamos a las manos. Vale, pero no te pases. Muy bien, prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. Hay una abertura en la cola. Mira. Hola. Bueno, tenemos normas por algo y las tenéis que respetar. Please, hagamos un dineral para hacer submarinismo en este mismo sitio. Cada vez que llevo a un grupo como vosotros siempre es lo mismo. Es que no tenéis respeto por nada. Estas reglas son bastante básicas. ¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? He buceado en un par de pecios. No soy experto, pero algo sé. Si este es vuestro primer pecio no declarado, en estos casos se sigue un protocolo muy específico. Ya, y también podría ser un cementerio militar. Entrar sería ilegal e inmoral. Venga, ¿quién se va a enterar? No hay nadie. Registramos la ruta en el puerto. Si alguien se da cuenta de que la hemos alterado, no será difícil atar cabos. Sobre todo si vendéis souvenirs en internet. ¿Sabes qué? Si no te puedo parar, al menos respeta las normas abajo y no hagas tonterías o me meterás en un lío. ¿Sabes usarlo? No. Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Lo siento. La birra no me ha sentado bien. Tío. Deberías saber cuánto beber. ¡Déjame! Intento hacerme amigo de Conrad, como dijiste. ¿Como un desagüe? Venga. Vale, vale. Me levantaré cuando esté bien. Tú vete a alta mar. Julia se ha venido con toda la casa a cuestas. ¡Las botellas ya están listas! Con lo que cuesta, ya podría oler bien. Pero la hizo feliz.
Vale, esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo. Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. ¡Casi magia! Vale, probando el oxígeno. Relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Impresionante. Yo bucearía en tus aguas. Oye, que estás hablando de mi hermana. Pues claro. Muy bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo Fliss. Pórtate, Connie. ¿Buscas un primer...? Coge la cámara, yo dirijo. Una foto del antes. De mal en peor. Muy bien, chicos. Todo en orden. Recordad las reglas, por favor. Tengo el bastón. Eso he oído. ¿Lo has usado? ¿En un tiburón? No. ¿Estás bien? Más o menos. Fliss es tan estirada. Ni que fuéramos a saquear el avión. Un recuerdo estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. No van a escanear el pecio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba. ¡Mierda! Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. Nademos en busca de la entrada. Capitana. ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú... no eres mi segundo al mando. Tercero al mando. No. ¿Grumete con ganas de aprender? Mantengo el no. Tu rico e increíblemente guapo tripulante solicita tu compañía para tomarnos unas birras frías. Paso. Tengo que estar pendiente de tus amigos abajo. Tienes un barco muy bonito. ¿Cómo lo conseguiste? Es de mal gusto hablarle de dinero a una chica. De acuerdo. Quería comprarme un barco y pensé que quizá podrías aconsejarme. Lo siento. Estoy muy ocupada ahora mismo. ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Sí, capitana. Parece que está despejado. Habrá que vigilar esas nubes. Oh. Cada vez somos más por aquí. Odio este cuadro.
¿Cómo vas? Derrotado por una birra. Me siento como un pelele. Estás de vacaciones. Puedes pasarte un poco. Voy a empezar un club abstemio con una persona y membresía vitalicia. Espero que los enamorados solo estén pasando genial abajo. ¿Qué sabes de este pecio? Rumores y teorías. Por eso quería descubrir si realmente había algo aquí. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Fue lo que leí en el colegio. Descubrí que mi abuelo estuvo en la Marina. Ganó medallas. Quería entender lo que había vivido. Me enganchó. ¿Y con esas historias de la Segunda Guerra Mundial los ayudas a encontrar los sitios? Sí. Cuando empezaron con el buceo en pecios, me di cuenta de que podía ser de gran ayuda. Conocía los destinos de los aviones, las rutas marítimas, todo muy útil. Alex y Julia han hecho muchas inversiones, pero debo reconocer que este avión se lleva la palma. Ah, vuelvo al trabajo. Hablamos. ¿Qué sigo teniendo esto? ¿Estás bien, Brad? Sí. Hola, ¿cómo va todo? Parece que estás aprovechando al máximo tu tiempo de relax. Tengo muchos talentos. Una pena que uno no sea el carisma. Ah, pero mi carisma es como un boomerang. Cuando crees que ha pasado de largo, te golpea en la cabeza. Te noquea. Menuda tontería. Tengo que vigilar a los buceadores, pero me encantaría continuar esta charla más tarde para dedicarte toda mi atención. En privado. Oh, en privado. Aunque solo charlemos, también nos podemos mojar. ¿Qué hacen? No son guardacostas. No nos han detenido. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a hacer nada de nada. Yo soy la capitana, así que chitón, que yo me encargo. ¿Entendido? ¿No ves que hemos sufrido daños? ¡Mira al bote! Nos encargamos de ello, tío. No hay problema.
¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? ¡Uy! Perdona, que sean 20. Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30. Sois expertos negociadores, me habéis convencido. Tomad, los llamo cupones regalo. Conrad dijo que en una foto se veía una abertura. ¿Conrad? Vale. ¿En serio? En la torreta trasera. Ah, bien hecho, Connie. La torreta. Entremos por ahí. ¿Las damas primero? ¿Puedo pararme un segundo a decir... ¡Joder, Alex, lo hemos logrado! ¿Te lo puedes creer? Es un sueño hecho realidad. No perdamos tiempo de explorar. ¡Vamos, vamos, vamos! Julia, déjalo. Tendrás que quitarte el equipo para entrar. Déjalo. Es muy estrecho. ¿Y si te atascas y en recirculador? Oh, no me agobies. Estaré bien. ¿Agorero? ¿En serio? ¿Pero en qué siglo vives? Vive la vida un poco. Hagas una tontería aquí, se acabó. Solo tienes una oportunidad. Tranquilo, estoy bien, ¿ves? Todo ok. Dice que era un avión de rescate. Partió de una base americana. Iban a ayudar a un barco. Balazos al fondo del fuselaje. Brad va a flipar cuando la vea. Mira, el riel de las bombas guardaba botes salvavidas. Interesante.
Falta un bote salvavidas. ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver qué más encontramos. ¡Dios mío! Sujeta algo. Vaya. ¿Qué diablos ocurrió aquí? Parece que sabían. Estaban acabados. ¿Has oído eso? Vamos a ver. Aguas mayores. Si la vida te da limones. Piloto y copiloto. Seguro. El avión se estrelló. No me gustaría palmarla así. Cuidado. Todo esto lleva mucho tiempo aquí. Ya. ¡Hola! ¡Julia! ¡Dios mío! No toques nada, por favor. ¿Un tiburón? ¿Ahora un tiburón? ¡Ven a por mí, tiburón! Es un tiburón, Chris. No le interesamos. Vamos. Espera. Vale. Creía que era el momento correcto. Pero luego no estaba tan seguro. Imagino que no hay un momento... Yo no... Correcto. Oh. No te has dado cuenta porque estamos bajo el agua. Estoy de rodillas. Ajá. Julia, ¿te casas conmigo? Estás de coña. ¿Cómo? Tiene que haber una cámara oculta por aquí, ¿no? Vale, que salga todo el mundo, lo he descubierto. Julia, va en serio. Vaya, Alex. Menuda historia que contar. ¿Cómo sigue? Sí, sí, claro que me quiero casar contigo. Vale, apuesto héroe. ¿Te parece si seguimos huyendo de esta trampa mortal? Fliss, aquí Julia. Subimos. Cambio. ¿De dónde ha salido ese otro barco? Espera. Julia, antes va la descompresión. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué coño? Tenemos que subir. ¡La descompresión! Joder, sí, vale. La descompresión. ¡A la mierda! ¡Subo!
¿Qué coño está pasando? Hola, JJ, no te preocupes. Ah, nada. Tu hermano decidió que había que reventarme la barbacoa. Conrad, ¿pero es que eres imbécil? ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno. En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es, ¿qué habéis encontrado? Hemos encontrado el avión. Es enorme y está lleno de cosas. ¡Madre mía! ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? ¡Oh, oh! ¡No me jodas! ¡Tío, enhorabuena! No está mal. Subid a celebrarlo. Vamos conociendo a los intrépidos aventureros, a Alex y su hermano menor, Brad, que intentan nadar con los peces gordos. Ambos son peces fuera del agua. Y Julia, el gran amor de Alex, y él el de ella. ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado. Incluso diríase arrogante. Y tenemos a la capitana Fliss, fuerte, directa, tenaz. ¿Puede que haya saltado la chispa entre ambos? No pasa nada. Sabrán apreciar sus decisiones más adelante. Pero puede que se arrepientan de alguna.